Hola a todos ustedes, es un placer tenerlos acá en más una entrevista de Smart City TV. Y hoy día tengo el placer de tener aquí para hablar con nosotros a Marco Zúñiga. Marco es director de Chiletec, una asociación gremial de las empresas de tecnología de Chile. Y además, Marco también tiene una larga experiencia en el mundo académico como maestro universitario. Ha trabajado en gobierno, con implantaciones de sistemas de gobierno electrónico, y aquí lo tenemos para que él nos cuente un poco de cómo es la situación en Chile de las ciudades inteligentes. Marcos, gusto en hablar contigo. Tus primeros comentarios, por favor. Muchas gracias, Lorenzo. Primero, es un placer. Tantos años que hemos hecho cosas juntos en distintas instancias, así que muchas gracias por la invitación a la confianza. Encantado. Y bueno, mira, qué bueno que estés con esta iniciativa porque efectivamente el tema Smart Cities, más todavía en este entorno de pandemia, empieza a ser un tema relevante, ya está en la agenda de muchos. El tema de tecnología ha levantado la prioridad, así que felices de poder conversar de esto, que además venimos conversando de esto hace muchísimos años juntos, digo. Sí, bueno, mira, Marcos, sé que estás involucrado en un proyecto de entrenamiento para la capacitación de las compañías chilenas para que ingresen al mundo del comercio electrónico, mucho también en función de la pandemia, pero uno de de las pilastras importantes de cualquier ciudad inteligente es qué pueden ofrecer en términos de desarrollo económico. Yo creo que eso va muy en línea con el tema de desarrollar la economía y darle soporte para que las pequeñas compañías de ciudades puedan desarrollar mejor su negocio, ofrecer mejores situaciones comerciales en sus territorios y con eso mantener a la gente en un buen nivel económico con una mejor calidad de vida. ¿Es ese un poco el tema que están preocupados ustedes en Chiletec para hacer eso? Bueno, sí, mira, y qué bueno que entras así al tema porque, bueno, muchos años que venimos conversando de los temas de Smart City, ciudad inteligente, pero lo primero que hay que tener en claro es que no son temas de tecnología. El concepto de Smart Cities lo que hace es que va rompiendo los modelos tradicionales y pone al ciudadano al centro. Entonces, es la organización gubernamental, el ecosistema completo quien pone al ciudadano al centro y se desarrolla una serie de servicios. ¿Para qué? Para que viva mejor, para que aprenda más, para que se desarrolle económicamente. Y esa mirada de Smart City es la que efectivamente hoy día, en particular Corfo, que es la Agencia Gubernamental de Desarrollo Económico en Chile, ha desarrollado, especialmente nosotros en Chile hemos tenido dos crisis importantes. Primero la crisis del estallido social que partió en octubre del 2019 y posteriormente nos toca la pandemia. Por lo tanto, hay muchas empresas, muchas personas que han sido afectadas por estas situaciones. Y lo que ha hecho Corfo entonces, que ha entendido que a través de la incorporación de tecnología generan oportunidades de desarrollo económico, de reconversión laboral, mayores oportunidades. Eso es lo que estamos haciendo hoy día. Tenemos un programa grande que se llama pymesenlinea.cl, lo pueden ver en ese sitio, pymesenlinea.cl. Y básicamente partimos en una primera etapa como una plataforma de capacitación respecto a todos los temas asociados en general a lo que es más e-commerce, ¿no? Los temas de cómo hacer una webshop, cómo ver los temas de payment, cómo ver los temas de logística, cómo ver los temas de atención de clientes, de customer service, los temas de marketing digital, pero ahora nos estamos extendiendo a otros ámbitos también. Y viene una segunda etapa que también que es acompañamiento y generación de todo un ecosistema de soluciones. Esa es la mirada desde el punto de vista de desarrollo económico. Y forma parte también de los distintos proyectos de desarrollo que se están haciendo en el país, principalmente para, no tanto emprendedores, no solamente startups, hay mucha gente que se ha visto afectada desde los dueños de los restaurantes, en todo el mundo ha pasado lo mismo, que han tenido que reinventarse. Entonces, aprender a moverse desde este mundo físico, un mundo virtual o un mundo blended, en el cual la tecnología pasa a ser un factor habilitante. Bueno, tú tienes una experiencia muy grande con los temas de implementación, de desarrollo y puesta en marcha de los sistemas de gobierno electrónico. Y Un poquito. la historia nos ha enseñado que hicimos muchos errores al hacer la implementación de los sistemas electrónicos, de gobierno electrónico. ¿Qué consejos les podemos dar a los alcaldes que están tratando de hacer ciudades inteligentes? ¿Les podemos pasar qué consejos para que no vayan por los mismos senderos, por los mismos errores que ya hicimos en el pasado? Mira, yo creo que el primer error, tú y yo, Lorenzo, tenemos una historia, provenimos desde el mundo de la tecnología. Entonces, yo creo que el primer error, ahora, es cierto que nosotros hemos sido un poco distintos porque hemos tenido una mirada un poco más estratégica, más una mirada
desde el punto de vista de las políticas públicas, pero yo creo que el primer error que en general se ha cometido en el mundo, y específicamente en Chile, hablemos de Chile, es el tema que la mirada ha sido muy tecnológica. Entonces, lo primero es que, mi primera recomendación sería primero que desarrollaran una visión respecto al ciudadano, respecto a los modelos de participación, de colaboración, y que esta visión sea compartida por los distintos agentes y actores del mundo urbano, de las ciudades, de la organización, porque una vez que logras compartir esa visión, logras que todo se alinee. Ahora, esto suena trivial, esto es desde el management estratégico desde los años 50, pero mira, lo que ocurre es que cuando uno enfoca el proyecto exclusivamente de un punto de vista de plataforma de servicio, de temas tecnológicos, como hay tantos actores detrás de esto, lo que ocurre es que cada actor, al no compartir una visión, le da una mirada a estos proyectos desde su beneficio. Por ejemplo, hay muchos proyectos que hoy día se hablan de las hélices de desarrollo de los ecosistemas tecnológicos. La mirada de la academia. Dependiendo cómo lo veas, ¿no? Las tres hélices, las cuatro, las cinco. Tres, cuatro, cinco, claro. Pero si no tienes una visión clara y un sueño, y ahí te voy a contar un proyecto que estamos desarrollando, estamos apoyando en Temuco, una ciudad que está 1000 kilómetros al sur de Santiago, pero cuando tú unes al gobierno, a las empresas, especialmente las empresas tecnológicas, a las universidades y a los ciudadanos, si no hay una visión común, cada uno va a enfrentar el proyecto desde su propio beneficio. Y eso ocurre muchas veces porque los liderazgos no son tan claros y se deriva el liderazgo ya en la gente de tecnología. Lo cual es válido, puede ser, pero no siempre funciona. Entonces la primera recomendación yo diría que es transmitir una visión y que esa visión sea compartida. Lo segundo es que hoy día el mundo es ágil. Nosotros partimos, Lorenzo, en la década de los 80, con todas las miradas, los proyectos de cartas ganso, gigantes proyectos, con mucha planificación, pero en esto también hay mucha prueba y error. Entonces, ahora, no me gusta en particular cuando se habla de agilidad como prueba y error. En realidad, la agilidad lo que hace es que uno diseña una hipótesis y la valida a través de algún experimento de campo. Ahora, algunas de estas hipótesis pueden ser correctas y otras pueden ser incorrectas. Pero hoy día, cualquier proyecto que tenga resultados más allá de 2 meses, es un proyecto que está mal diseñado. Hoy día, el concepto de agilidad, a mí me gusta mucho la definición agilidad como flexibilidad más rapidez. Entonces, moverse rápido e ir haciendo resultados parciales, rápidos y concretos. Estos proyectos de Smart City, Ciudad Inteligente y Government, que son proyectos a 2 años sin ningún resultado intermedio, hoy día simplemente ya no se pueden desarrollar. La realidad es tremendamente cambiante. La planificación que teníamos todos en diciembre del 2019 está totalmente destruida y se destruyó en 2 meses. Sí, bueno, mira, no sé si tú conoces, hay un profesor conocido en Singapur, el profesor Boon Sian, que se escribió un libro que a mí me gusta mucho, muy famoso, llamado Dynamic Governance. Que es muy amigo tuyo, por lo demás. Disculpa que... Sí, disculpa son, que... Pero Boon Sian habla exactamente de ese tema, ¿no? Del tema de que tienes que tener un modelo de gobernanza, ¿no? Muy ágil. Y pone, claro, como es de Singapur, pone Singapur como el gran ejemplo de una sociedad, de un modelo político, en que los cambios se pueden procesar muy rápidamente. Pero eso involucra en que la agilidad también tiene que tener relación de rapidez con las políticas públicas y tener maneras de que las políticas públicas sean también ágiles, no solamente el proyecto. Porque en gobierno, en sector público, si no tienes agilidad, si no tienes la posibilidad de cambiar rápidamente los conceptos, los modelos políticos, los modelos legales, es muy difícil que la agilidad que la tecnología te permite te pueda llevar a algo. Yo tengo un comentario que hago siempre, que es la tecnología se mueve con la velocidad de la luz electrónica, pero la política pública se mueve con la velocidad de la ley. Sí, ahora mira, lo que pasa eso también, Lorenzo, es que aquí el diseño estratégico es muy importante. ¿En qué sentido? La verdad es que los estados no son tan ineficientes como muchas veces se dice.
los estados requieren muchos mecanismos de control, requieren procesos, requieren procedimientos. No podemos pensar que el Estado, por tener que representar a todos los ciudadanos y manejar los recursos de todos, se puede mover con la misma flexibilidad del sector privado, donde básicamente, si bien es cierto, tú puedes definir una serie de principios, misión, valor, principios éticos de una compañía, pero básicamente tú respondes a los shareholders, a los dueños de la compañía. Dicho eso, entonces, el desafío de los proyectos de Smart Cities o e-Government, ¿cómo logras ese trade-off, ese equilibrio entre lograr moverte rápido, pero entender que hay fuerzas en el Estado que son como la fuerza de gravedad? Para los ingenieros, la fuerza de gravedad es un dato, tú no la puedes cambiar. Entonces, ese justo equilibrio es el que tienes que lograr. Y ahí, si me permites, te puedo dar un ejemplo concreto, porque en este proyecto del Pymes en Línea y en los programas de formación, por ejemplo, en Chile tradicionalmente se asignaban presupuestos con resoluciones, con decretos, con toda la dinámica, presupuestos para poder formar personas. Y típicamente, al igual en todos los países, en la mirada tradicional del mundo físico, principalmente te concentras en las grandes urbes. Y en el caso de Chile, por ejemplo, típicamente teníamos programas de formación de gente en temas de IoT, industria 4.0, composición digital, en los grandes centros urbanos. Santiago, Concepción, Valparaíso. Pero resulta que llega la pandemia y nos tenemos que mover a mecanismos no de e-learning, no sistemas asincrónicos de aprendizaje, sino que sistemas sincrónicos. Una videoconferencia como la que estamos haciendo ahora, con el profesor en línea y con 30 estudiantes participando de forma simultánea. Y ahí vino el gran tema. Cuando teníamos que hacer una convocatoria en el mes de abril, ya estábamos en pandemia, con cuarentena, vino la pregunta, oye, ¿y si ahora vamos a hacer una convocatoria y va a ser a través de mecanismos digitales, ¿por qué no vamos a restringir a Santiago, Concepción y Valparaíso? ¿Por qué no lo hacemos para todo el territorio nacional? O sea, al final, la conexión a internet, entre comillas, es la misma en cualquiera de estas ciudades o en un rincón pequeño, y además el talento, por un tema estadístico, está distribuido. Talento hay en todas partes. Eso me acuerdo un poco a tu amigo Bill Gates, ¿no? Que decía, anywhere, any place, ¿no? O sea, en cualquier Así parte, es. Cualquier lugar, ¿no? Así es. Bueno, y resulta que logramos el convencimiento de funcionarios de tercer nivel, a nivel del sector, que dijeron, en realidad puede ser, probemos. Pero entre medio había que manejar toda una cadena de autorizaciones, presupuestos. No era un problema tecnológico, era un problema de, a más de los paradigmas, de los modelos. Bueno, y finalmente lo logramos. El resultado de eso, Lorenzo, es que ya en Chile definitivamente estos programas de formación nunca más van a tener restricciones físicas. Los alumnos incluso han dicho que han tenido mejores resultados, ha sido tremendo además el impacto en la gente de todo el país. Entonces, yo creo que también, y con esto termino, en el Estado y un poco mi aprendizaje, tú me conoces, hemos trabajado juntos, yo soy muy, muy, muy straightforward, ir adelante, muchas veces doy pelea, pero ya con los años, con 54 años a esta altura, he aprendido que en muchos de estos proyectos es importante poner los cercos, poner las barreras. No siempre vas a poder ponerlas donde tú quieres. No siempre vas a poder rayar la cancha de fútbol como a ti te gustaría. Pero una vez que estableces el cerco, después lo puedes ir corriendo poquito a poquito. Y yo creo que ahí también hay un tema. No tratemos de ser perfectos en los proyectos de Smart City o los proyectos de e-Government. Logremos un primer cambio, logremos instalar la primera barrera, y después, naturalmente, las vamos a ir cambiando. No sé qué, si te gusta ese ejemplo, me lo regalaron en una reunión hace un tiempo, y dije, sí, así es. Y bajé inmediatamente mi adrenalina, porque a veces también tratas de hacer tanto push de los temas que a veces puedes romper los elásticos, y ahí sí que hay un problema. Porque no, sí, es cierto. Digamos, a mucho tiempo ya que también tengo la posición que los sistemas se tienen que desarrollar de manera ágil, con eficiencia y rapidez, para resultados que sean efectivos, ¿no? Nosotros que trabajamos en compañías multinacionales, siempre oímos el término los quick wins, ¿no? Low hanging fruits. Y eso es una verdad mayormente al sector público, ¿no? Porque si tú como un dirigente público no presentas resultados a tus electores, a tus ciudadanos, pues estás condenado a que no te pongan otra vez sentado en la silla de mando, ¿no? Y entonces es importante que los proyectos, pero por otro lado, eso puede limitar un poco
la visión o digamos la declaración de visión para un objetivo. Porque, bueno, si hay un proyecto que sé que es importante, pero me va a tardar más tiempo que la elección, entonces no lo hago. Entonces tenemos que encontrar un punto de equilibrio entre el proyecto que sí tiene su valor, pero es de más largo plazo, con aquel proyecto que trae resultados a más corto plazo, pero quizás no tenga el impacto tan grande como lo necesitamos. Sí, pero ahí, Lorenzo, la verdad me cuesta mucho pensar en proyectos de Smart City o e-government que no puedan ir mostrando al menos un par de resultados en un periodo de una administración. Sí, sí, es cierto. Entonces, yo creo que también ahí hay un problema de diseño. Y tal vez de que a veces somos demasiado ambiciosos en términos de los objetivos. Por eso, sí, es el viejo aforismo, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, es mejor quizás hoy día, ok, tal vez no vamos a alcanzar la perfección, pero demos quick wins efectivamente, que podamos traer resultados, y hacer este balance entre tecnología, servicios, resultados, política, que esa es la parte bonita de trabajar estos proyectos Smart City. Claro. Bueno, dame un poco del panorama de Smart Cities en Chile. O sea, ¿cómo ves, ya que estás ahí en Chile, cuáles son las principales ciudades que están involucradas en proyectos de Smart City? ¿Qué cosas has visto interesantes en el sector? Mira, lo primero es que hay que entender que la gobernanza de Chile es distinta a otros países. Entonces, permíteme, por ejemplo, comparar, no sé, con mucho respeto, con Colombia. En Colombia tú tienes las alcaldías o los municipios, pero que hacen todo. Tú tienes la alcaldía de Bogotá y se hace cargo de recolectar impuestos. Corrígeme si estoy equivocado, por favor, Lorenzo. Son responsables de colectar impuestos, de la educación, de la salud, de los temas viales, o sea, resuelven todo. Y el gobierno central básicamente lo que hace es defienden las grandes políticas, pero quienes ejecutan son los gobiernos locales. España también tiene un modelo más o menos parecido. En el caso de Chile es un poco distinto porque los municipios, los gobiernos locales, tienen principalmente alcance en algunos servicios más básicos de sus ciudadanos, pero muchos otros servicios, por ejemplo, pago de impuestos, son administrados del gobierno central. Entonces, ¿por qué esto es relevante? Porque un proyecto de Smart City en general requiere muchos servicios combinados y es más sencillo. Es menos complejo coordinarlos desde una administración local, desde los local regional governments. Entonces, lo que ha ocurrido en el caso de Chile es que hay algunos proyectos de Smart Cities, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo desarrolla desde ya hace varios años y también con desarrollo de algunos proveedores locales, proyectos como la Dirección de Obras Municipales. Creo que tú conociste ese proyecto en algún momento, que es básicamente para todo el tema de manejo de planos, urbanizaciones, autorizaciones. Ahora, en Chile, ese trabajo es un tema combinado entre las alcaldías y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que es gobierno central. Entonces, ese proyecto ha ido avanzando cada vez más y estamos teniendo municipios que están digitalizando cada vez más sus procesos de diseño, de arquitectura, pero ha sido un esfuerzo que es combinado. Hay otros municipios que su tema de Smart Cities lo han orientado más a la participación ciudadana. Y eso ha sido bien interesante, porque han desarrollado una serie de... No estamos hablando, y en Chile no se está hablando de voto electrónico es otra cosa, es el sufragio electrónico, es otro tema. Pero sí la tecnología te puede ayudar con lo que es el tema de participación ciudadana, en términos de opinión, en términos de identificar, en términos de hacer más partícipe al ciudadano. Y ahí yo te diría que hay varios municipios que están trabajando en esos temas. Municipios como Concepción, varias comunas de Santiago, Valparaíso también, que han desarrollado servicios en los cuales fomentan la participación. Además también, tú sabes que estamos en Chile con toda una discusión respecto al tema del cambio constitucional, se va a hacer con plebiscito ahora a fines del mes de octubre. Y en ese sentido los municipios han tenido un rol de protagonismo muy grande, tanto desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista de la pandemia. Entonces, han ido desarrollando temas de tecnología para poder apoyar. Un tema muy interesante que ha ocurrido producto de la pandemia, que particularmente se ha desarrollado en los municipios, mira, porque es una mezcla, municipio de Puente Alto, que es un municipio muy pobre, acá en Santiago de Chile,
junto con el municipio de Las Condes, que es una de las comunas más ricas, y también Antofagasta, es, por ejemplo, para el manejo de subsidios de alimentación para las personas, en vez de entregar el dinero. Lamentablemente, es una realidad que lo tiene que hacer los diseños, a veces personas cuando tienen menos formación, reciben estos subsidios y se gastan el dinero o en alcohol o en cigarrillos, lo que sea. Entonces, ¿qué han hecho estos municipios? Han desarrollado libretas electrónicas, que es lo mismo que cuando éramos pequeños íbamos al almacén, ¿te acuerdas que teníamos una cuenta? Y el almacenero anotaba y a fin de mes nuestro padre, nuestra familia pagaba la cuenta. Lo mismo se está manejando en forma electrónica. Ahora, con tecnologías más avanzadas, a nivel de gobierno central, el Ministerio de Transportes, por ejemplo, está trabajando bastante con los temas de movilidad. Estamos teniendo bastantes datos que se han ido recolectando, especialmente las compañías móviles, y se están generando mapas de calor, mapas de distribución, para ver básicamente lo que es el movimiento de ciudad. Todavía estamos atrasados en algunos temas como IoT, por ejemplo, a nivel de dispositivos. Estamos recién con algunos pequeños proyectos piloto. Y por último, si también dentro del modelo de Smart City consideramos los servicios de gobierno central, lo que tradicionalmente se llama también e-government, también estamos teniendo bastante avance al respecto. Hay un tema que tenemos pendiente que es la profundización de la clave única. Este es un tema importante en los países. Europa lo tiene muy resuelto esto. Países como España, Uruguay, por ejemplo, lo tiene muy bien resuelto. Estonia, un ejemplo mundial. El tema de identidad digital es un desafío importante. Ese es un pilar que hay que desarrollar porque eso te permite después implementar muchos otros servicios. Ese es un tema que también estamos avanzando en Chile. Disculpa, me extendí un poquito, pero no, he tratado de darte un panorama. Mira, Marco, nosotros tendríamos acá para horas y horas de estar charlando y discutiendo el tema. Pero no tenemos todo ese tiempo y tenemos que dejar esta conversación también entretenida para las personas que nos están escuchando. Te agradezco mucho tu tiempo, tu información, muy, muy importante, de mucho valor. Y les pido a las personas que están mirando a esta entrevista que por favor hagan la inscripción en el canal, apretando el botón de suscripción, y si están interesados en recibir noticias, también a la campanilla que está al tope de la tele. Bueno, Marcos, gracias por tu tiempo. Y seguro que volveremos a hablar de otras cosas de Smart City en Chile en una próxima entrevista. Muchísimas gracias y tu tiempo para que te despidas. No, encantadísimo, Lorenzo, muchas gracias. Mira, lo único que podemos decir, son tiempos muy difíciles, muy duros para el planeta, para los países, para nosotros, para las personas, pero también hay un tema de oportunidad. Hay un meme que da muchas vueltas por ahí en internet, que habla cuál es el principal factor de cambio de la transformación digital, y es el COVID. Y la verdad es que sí, nos hemos visto obligados, entonces son momentos duros, pero tengo una mirada tremendamente optimista porque esto, por cierto, que vamos a salir fortalecidos y nos va a ayudar. Obviamente vamos a equivocarnos muchas veces quizá, pero los éxitos y el impacto principalmente de los ciudadanos, finalmente ese es mi mensaje final. Mira, yo he tenido la suerte de estar en varios proyectos efectivamente de temas de e-government, pero al final del día, cuando ves el impacto que provocan las personas, eso paga cualquier cosa. Así que es parte de la vocación, quizás. Somos dos optimistas. Muchísimas gracias, Marcos, y hablamos rápido. Listo, saludo a todos. Muchísimas gracias. Chao, Lorenzo. Gracias.